Pues, Don Lino, bueno. Esta María se pasa de una con mi papá. Ah, sí. ¿Qué va? Quieres que yo le tengo que está hablando de cosas. Después de todo lo vivido, le quiero leer un mensaje a usted y a Titi. ¿Sí? Déjalo. Sí, hasta contento me pongo yo cuando me dicen que van a leer un mensaje por mí. Ay, Dios, muchacho. Vamos a ver, lo voy a buscar aquí. Ya no hables de eso, María, porque Alel me dice que le levanta la armonía a vos. O sea, ¿mensaje para qué? ¿Para dónde? Para chiquitos. Sí, bien grande, no hay ni cuál leer, ve, hijo de pucha. Un pedazo nada más quiere, Olino. Un pedazo, todo. Que le lea. No, un pedazo que le lea fue, don Lino. Pues sí, usted dirá si todas los quiere. Bueno, hacete ahí, pues, Titi, que te mire ahí con tu mamá también, allá, si quieres yo de este lado, yo allá, yo voy a hablar aquí. Nada más, dice. Dice. No sé, va, ahorita ya es tarde, va, dice. Buenos días, disculpe, vi cómo el cobarde del borracho de Titi, dice, vaya Titi, cobarde. Sí, borracho, sí. ¿Y cobarde? También. ¿Cómo se me va a decir que no? Pues sí. Y el cobarde de Titi le pegó a Araceli, dice, y todavía el viejo de Don Lino, igual que su hijo, desgraciado, dice tú. Viejo, más que él, tal vez no. Viejo cobarde, ¿cómo se atreve a defender a un sinvergüenza, ladrón, borracho, mantenido? O sea, que es el Titi, va, me imagino yo. De plano ya se cansó de mantenerlo ya a ti, de ver cuánto... Ay, déjalo para que hable, entonces me da... ¿Cómo se atreve, dice, a defender a un sinvergüenza, ladrón? Más huevía, ¿qué le ha robado? Borracho, cobarde, dice. De plano ya le robaste una hija. ¿Qué manda? De repente ya le robó una hija. Si es que tiene, ¿no? Sí, es mujer. Mujer, va. Esa mujer no chimaca, quiere porque le quite toda esa barabula. O sea, se posiblemente. Pues sí. Ajá. Eso quiere. Borracho mantenido. Ajá. Tal vez no le ha quitado la picazón nadie allá. Quiere una buena trabada, como dijo el bicho, que esta sangre le va a sacar. Del culo. Y como los gringos dicen, ¿qué, Dios? ¿Para qué? No. Ah, bueno, llegaste también, para nada. Te van a mandar otro mensaje de los gringos. Sí, ¿eh? Es cierto, pero no todos pueden. Ah. Es como aquí. Es escogidos. Sí. Es como decir así como Chepe Noche puede, que no puede. Pues vamos a ver. Le va a escuchar Chepe. Como él dice, es Chepe Noche te va a ver el video, te va a reclamar, Will. No, porque mire, él dice que escogidos y según hemos visto ha besado a Chico Sud. Willy, pero ya, Chepe Noche ya estuvo con vos, ¿eh? No. ¿Para qué digas eso? No. Cuando lo mire, le voy a decir. Pero mira, pues, Titi, lo que pasa es que, mira, pues, él ya besó y yo le grabé un video donde él dijo que él se había, por es primera vez. Esa babosada que está ahí, ¿ves? Esa basura le ha dicho. ¿Basura también? No, porque no me he besado todavía. Pero hasta te has vestido de mujer. Ah, no, pero ese es cualquiera se puede hacer. Igual como usted aquí se puso el brasier. Sí, vaya. Don Lino, de veras que... Usted ya me puse un brasier. Ah, pues es el patriarca de los igual que yo, cualquiera lo puede hacer. El mero patriarca de aquí, el jabalí. Que pero la María se engasó esa vez de la chicha de mi papá. Ah, sí. Se la vio, va. No me la viste. No, hombre, la chicha, padre. Pues sí, no me la viste, la chicha. Bueno, dice. Mantenidos, ese viejo, igual que todos los panchos. Ah, todos los panchos que hace. Con la tal Noemí y todavía culpa a una niña de 18 años diciendo que Araceli tiene la culpa. Viejo rabo verde. Y esa igual, vieja pero... rancia de qué se tuerde ahí fue. Ah, no, rabo verde es chileana ya. Pero chileano. No, chileano es rabo verde. Planta de chileante usted. Ah, no, dice 18 años. Araceli tiene la culpa, es un inocente cuando se acuestan con quien se los hincha, dice. Ahí sí no le entendí ni yo. Sí, ni saben escribir eso. Es cierto, esas palabras. Ah, ya sé, dice. Y su hijo es un inocente cuando se acuesta con quien se... Se le hinche la gana. Peor, dice. Les irá
mendigos, alcahuetes, hasta que no metan a sus hijos por cobardes, dice. Hasta que no maten a sus hijos por cobardes, dice. Que le maten por la picazón que ellos cargan. Por favor, léale este mensaje a ese viejo padre de Titi, dice. Gracias, sí. ¿Aquí también a Titi? Sí, déjalo. Una chimada que esa mujer de mierda. Yo mucho me pongo enojado. ¡Cobarde, viejo rabo verde! Bendito sea Dios, ya soy viejo, sí, no me avergüenzo. No, pero rabo verde son las chilianas. No, chileano. Pero que cuando les dicen rabo verde quiere decir que así como él, pues ya es un viejo que se cree joven. Ah. No me estoy quitando años en ningún momento. Si lo que soy, soy y punto. Ajá. ¿Cómo es eso, papá? No, no. ¿Cómo es eso que Dios, mira, me leyeron un mensaje de que enamorándome una sí, de estas audiencias? Lo que pasa es que hablan mal, se lo sienten. Ajá. Ellos quisieran estar tal aquí. Tal vez quieren para... llevar a Titi también, papá. Están enamoradas de vos y que vos lamentablemente están muy lejos, no quieren, no se puede que vos les hagas algo a ellas. Y usted se siente orgulloso que Titi lo quiere incorporar. Si Titi puede apoyar todos los años que encuentre, que los apoyen. Momento, ajá. Lino, si no, don Lino. Media vez. Momento, el de aquellos, si quieren. No, yo así como dijo, mejor que digan que aquí yo no, aquí murió. Como dijo mi huevo, hermano. Ahí se queda el resto, es igual de aquella de allá. No, porque cuando... aquí mi huevo, hermano, yo a orinar voy. Pero eso le fue por andar con ellos, de repente. Porque anda de chute, pues. De repente, así que trabón, me dieron ganas de ir a ensartarla. Don Lino, también estaba diciendo una suscriptora que a ver cuándo va a ser otro video así, dándole consejos de que cuando uno termina de echar su kikiriki con su bolsa aquí, ¿o qué se puso esa vez aquí? Dice la suscriptora. Ah, ¿para qué no estás? ¿Para que no se resfriara? Ah, es que así hay que cuidarse uno. Así me dijo que pronto a ver cuándo va a ser otra vez lo mismo. Con doña Noemí. No, o sea, con la... ¿Cómo se llama? No, yo dije... ¿Con qué? No dije nombre. Pero dije, pero ¿cómo yo una se llama? No dije nombre. Pero más se que llama, no, para acá, sí dijo. ¿Y para dónde estoy parado, pues, Willy? ¿Será que estoy parado para allá? No, con Willy, lo voy a hacer. Solamente le dijo a Willy. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que, miren, muchachos, si él está hablando conmigo, obviamente, se va a dirigir a mí. No quiere decir que lo es como que yo esté hablando con, por ejemplo, con aquel, yo diga algo, no quiere decir que yo a él de hombre se lo voy a hacer. Él está explicando. Si yo hubiera dicho que la María, porque no se gente entendida. Se hizo enfrente a ella. ¿Va? Ni modo que está hablando y le va a hacer para allá, no. Yo estoy hablando con usted, que enfrente está. Váyanse para allá, porque estaba aquí a vacas. Váyanse para acá de vaca. Ya se le nota que así lo tiene. Caras de vaca, váyanse. Bueno, don Lino. Sí, muchas gracias. El nombre no se lo puedo dar por no, obvias razones. Ni fuerza es. Pero dice, mire, ¡cobarde! No le sale. ¿Por qué los trata de cobarde? ¿Ah? Porque los trata de cobarde. No digas nada, porque te estás por favor tuyo. Vi como el cobarde no. Del no, sí, borracho. Pues sí, no habla de mí la vieja puta, por tu. Ah, así hablo de usted. Vaya. Alcahueta. ¿Ya ves? Alcahueta su madre. ¿La mía o de quién? De la vieja. Ah, siempre estaré para aclarar. Usted se los quite porque si no... Ay, lo del oro, quítese porque va el cerote para abajo. Conozco, pero hay hora. Conozco, pero al oro choco. Bueno, don Lino, unas palabras ahí, ya. Sí, no, ya digo, pues. ¿Vos? Mira, gracias, ah, por que comenten. Aquel nomás está oyendo lo que le dicen, tira. De todos modos, con que me digan lo es que es como me el digan. Que le mandó a decir a usted que era un gorila, ¿cómo? Gorila. Africano. Ajá, sí, por viejo. Sea lo que sea, yo amanezco aquí, desayuno, almuerzo, ceno y... Si no es estos que vienen a dejarle chismes, no se sí. Pone contento usted en su día. Sí, que si usted no somos, como si yo. No vamos, diga, ¿ah? Pero no, esto, dice él, se... Que usted apaga, es el mero... Yo. Mero chingón. Yo. Porque usted es el que carga todo qué ese... Palabra, un chinche de chismoso. Es que mira, pues, don Lino. Usted es chismoso. Así como... Yo no mira, soy chismoso. Ni yo me enojo. Ay, yo no sé, ahí... Después dice que yo, mira, ella solita. Pero como él está diciendo que carga toda esta bola de chismoso. Pero está día de hombres, no mujeres. Pero él está diciendo todo. Pone chismoso todavía. Óyeme, óyeme, escúchame, busco amigos, dijo Roma. Cuando a mí me mandó el señor este saludos para RB, también me mandó un testamento para ella y para Kelly. Y que no le dijeron y a ella, ¿eh? Y ya en el próximo video él quería que les entregara una ayuda. Ah, sí.
Ya ve, chismoso, pero ya ve, mira. Chismoso. Vaya, ese señor me mandó ese montón, pero me mandó billete. Ya, ¿cómo dice? Pues sí, me mandó para mis chelas. Y otra vez que quiera mandarme, que me mande. Que lo estoy. Todo, aunque me maltrate, pero que me mande. Y a mí, pero un pago en bolsa me tiran. Que se lo dé él. Véngale, Mario. Haga como Titi, que dice, dice Titi que el pelo de bolo es diferente al de alguien que no ha chupado. Huele el de bolo. ¿Ya lo golieron, güey? ¿No ha sido bolo usted, güey? No, pero no me lo ha golido. No, fue. Ya me lo golió Dolino. Va, que le tire uno el Elmer. Tira la punta, güey. Le voy a traer, bueno. Mira, le voy a traer anoche que le tire uno. Ese es puro octavo. No, porque noche no toma. Puro alcohol. Ah, sí. Bueno, Dolino, ahí estamos. Oye, Dolino, siempre cumpliendo. Siempre gracias. Con el comenten. De las personas. A ley somos. Pélennos. Aquí resistimos nosotros. Ya está. Pélennos, revés y derecho. Háganlo para acá, como quieran. El ya, pellejo, ¿eh? Ya estamos nosotros. Ya está. ¿Por qué regularme el culo? No, hombre. Como digo, péleme, pues. Bueno, están pelando hasta las nalgas. Ok, muchas gracias. Ya está, corre, que te pelas. Y a la señito, disculpa que no lo había nosotros todavía, pues no había tiempo, pero ahí está, Don Lino. Un saludo para Don RB. Ay, ay. Ah, mire, Don Lino. Ahí cómo estamos. Pues sí. Deja, no, hombre, deja. Que RB de que la grapú. Sí, porque si no se va a enamorar de... Se va a enamorar de RB. Se la lleva entonces. Vale. Ya lo está diciendo. Willy, que se la llegue a doña Michi, está diciendo que. Solamente la María sabe venir con usted. Como usted está diciendo, pues María, que se lleve a doña Michi. Por eso, para que. Para que le deje el camino libre. Así para que se quede solo él y que me dé casa. ¿A quién me queda?